Tenía el laboratorio de óptica y bueno, juntó un par de conocimientos y diseñó la Polaroid. Pero ¿Pero ¿en qué, de de dónde dónde nació nació eso? eso? De una pregunta que disparó la idea, que fue una pregunta. Y en este caso, ¿por qué todo el mundo reniega tanto de aprender los modos? ¿Por qué todos los guitarristas son buenísimos tocando de escala y ya cuando empezás a tocar arpegios ya no es lo yo, es otra cosa? ¿Por qué todos en la escala mayor la armonizamos y la menor y cuando empezamos a hablar de modos hacemos agua? ¿Entendés? Pues, ¿Por qué? porque de todos modos es que siempre digo que es algo fácil y difícil a la vez. Porque en realidad es un concepto súper sencillo, es una chorrada, es una tontería en realidad, pero cuesta de entenderlo del todo, ¿no? Le cuesta a la Claro. gente entenderlo. Bueno, y a mí, a todos, cuesta. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mi fa sostenido, ¿no? Pero yo me rompí la cabeza cuando saqué ese tema hace muchos años. Digo, ¿por qué si el mi es mayor, el fa sostenido también es mayor? Sí, el mi es mayor, pero el fa es... Para mí la música era eso. Yo conocía en esa época, a los 20 años, conocía la escala mayor. El modo lidio, el misolidio, eran nombres dentro de eso. Pero para mí los acordes eran los mismos. O sea, eran los Sí. mismos acordes. Y en realidad son los mismos acordes. Lo que pasa es que una cosa es la armonía y otra cosa es la Claro. escala. Y la Bueno. sonoridad modal depende mucho de esa combinación de escala con armonía. Lo que está sonando detrás es casi más importante que lo que suena al frente. O sea, esa armonía de fondo que tienes tiene más valor para que suene de un modo o de otro. Que la escala que estés tocando. Pero la escala que tengo que tocar ahí, yo cuando improvisé esto, a mí me dijeron, Ajá. vamos a tocar ahí. Me agarraron así en frío. Yo empecé a improvisar en mi mayor. Y después me tiraron y estaba feo yo ahí. Ajá. Entonces no estoy en mi mayor puro. Estás haciendo mi mayor y el otro que estás haciendo, ¿qué estás haciendo el otro? Un fa sostenido. Fa sostenido. Mi mayor, puedes tocar la escala de mi mayor o mi jónico. Puedes tocar mi lidio también. Puedes tocar también. Mi lidio, y lidio es mi es lidio en sí. ¿Eh? Oh, mi ¿Sería? lidio, ¿Puedo tocar si mayor? ¿Podría tocar si mayor o no? a ver, tú estás en el acorde de mi Qué mayor, bueno. ¿no? Si tú tocas ahora mismo aquí la escala de mi mayor, ¿no? Mi mayor de toda la vida. Luego podrías tocar lidio. Mi ¿Entiendes? lidio que estaría, el lidio es donde yo lo ubico donde mi esté de 4, ¿no? Donde mi sea 4. Y mi Claro, es 4, mi es 4 en si mayor. grado, Mi, o sea, puedo tocar la escala de si. sí. ¿Verdad eso? ¿Viste lo que hice yo? ¿Te das cuenta de lo que tuve que hacer, Rubén? Porque Ajá. yo no tengo físicamente, digamos, reflejo neuromuscular de un patrón de lidio exacto, o Claro. sea, para disparar. Entonces, ¿qué hago? Yo pienso que Pero voy a no hacer hace así. falta aprenderte el patrón del lidio, no hace falta. Tú, por ejemplo, Toco encima, yo toco, toqué en si mayor.
¿Puede ser? A ver, puedes hacer eso. Ve lo que estoy haciendo, yo estoy pensando en si mayor, ¿eh? Nomás que me paro en sí, me paro en mí. Exacto, tú estás está buscando el relativo mayor en sí, ¿no? Tú estás en sí. Pero me paro en mí, parándome en mí. Me paro en mí con las notas de si mayor. Mi cabeza lo piensa, es más fácil. Yo pienso todo jónico, pienso dónde es mayor el acorde. O sea, si estoy en mí y vos me decís lidio, listo, me pienso que estoy en sí. Porque tienes que poner el mi en cuarto grado. Claro. Y contar hacia atrás. Contar hacia atrás hasta el primer grado. Esa es una manera, pero hay otra manera más fácil. Para tú ubicar la posición, tú coges, por ejemplo, do mayor, ¿no? Do mayor, si tú lo tocaras en tres notas por cuerda, correcto. Por ejemplo, empezando desde arriba del mástil, las notas naturales, ¿no? Mira, fa, sol, la, ¿no? Fa, sol, la, si, do, re. Luego, si va bajo otra, esto sería sol, la, si, do, re, mi. ¿No? A ver, no te veo Rubén la guitarra ahí. Ah, es verdad. Sí, pero bueno. Espérate, lo voy a poner acá. Me estás ocultando información. Me estás ocultando información. A ver, mi negro. Qué divino que sos. Esto es oro. Esto hace años que lo podríamos haber hecho. Si los horarios tuyos, yo vivo en todo el mundo. A mí anoche me decía, no, me muero. El que me decía un loco. Uy, qué domingo. Yo tengo en duda si vos sos vos solo o sos una franquicia. ¿Cómo una franquicia? Que hay tres Jesús Amaya que entran cada 8 horas, dice. Porque vos siempre te ves así, yo a la hora que entro estás. Y vos, yo te saludo y vos me decís hola. Y siempre, claro, si yo me estoy durmiendo ahora, estoy durmiendo 2 horas, 3 horas en estas semanas así. Porque yo estoy durmiendo. Ostras, claro que yo me voy a acostar como a las 9:10 y ya 9:10 a mía y a las 13:30 ya me tengo que levantar porque a las 14 ya arranco. Si no tengo alumno, tengo vivos de esto, ¿entendés? O sea, que es polvo. Oh, otra, dice el día. Es divino. A ver, mi negro, entonces, me decías. Pues, si hacemos tres notas por cuerda, por ejemplo, solo la sexta cuerda, ¿no? Fa, sol, la, si, do, re y mi, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las notas naturales, vamos. Sí. Entonces, sabemos que el modo lidio de do es empezando por fa, ¿no? Es esto. Haces notas por cuerda. Exacto. Fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. A continuar ahí la escala. Bueno, puedes continuarla o no, da igual, ahí como quieras. Sí, sí, pero... Pero ya con eso es mucho. Con esto. Ya, ahí voy al. No voy a esto. No voy al jónico. Ahí tengo la cuarta aumentada. Claro, exacto. Es ahí apareció. Ahí, la nota de color. Ahí está. El exacto. Color. Ese sería falidio, ¿no? Sí. Vale, falidio. Si yo ahora lo que quería tocar era mi lidio, ¿qué hago? Pues me vengo al mi, aquí por ejemplo, a este mi, y hago el mismo patrón aquí. Exacto. Haría la misma digitación ahí. Como lo podría hacer aquí subiéndolo por también. Claro, bajando un semitono todo. Exacto, podría bajar aquí un semitono, muy bien, exacto, eso es lo que te iba a decir. Ya, porque yo me conocía solamente este patroncito, ¿viste? Para el mayor. Para el lidio, para el mixo. Y para el lidio. Exacto. ¿Y con eso alcanza? No, ¿no? No.
Hombre, lo sería lo ideal. Para, me seguía. Acá me explicaste del lidio. Si avanzo acá, tengo el dibujo. Ese sería mi curso de vídeo. ¿Respetando las notas bien? Ah, no. ¿Qué estás haciendo? ¿La digitación de do mayor? Sí. Si ahí haces la digitación de do mayor, tienes el modo mixolidio. No, ahí no. Va natural. Ahí está la séptima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Exacto. La nota. Ahí está la madre del borrego. Y haces esto para mostrar al público. Que claro, papá, es buena. Y entonces acá voy a tener eólico. Eólico. Exacto. Mixolidio. Para eólico. Esa es la que conocemos, ¿no? Es la que conocemos. Esa. Puedes pensar con tres notas por cuerda o con el sistema más compacto, ¿no? Este de toda la vida. Este o tres notas por cuerda. ¿Cuál te sirve más? ¿O alguno sirve más para una cosa, otro más para la otra? Yo, por ejemplo, lo que hago yo es que cuando quiero hacer una frase rápida, digamos, utilizo siempre los patrones de tres notas por cuerda, porque te permite correr más, ¿no? Y si ya lo que quiero es más hacer bends y cosas así, utilizo el compacto. Ahí ya utilizo el compacto, digamos, ¿no? Muy bueno. Y si no, pues el de tres notas por cuerdas, y lo que quiero ya es correr un poco más ahí. Así es como le... como lo utilizo yo, vamos. Ya, y los modos, ¿no? Qué cosa copada. Entonces, si me voy al que sigue, voy a estar en el famoso locrio. Eso es. Uy, el locrio que nadie lo toca. Ese es el modo que se toca sobre el acorde semidisminuido. El modo locrio se toca sobre el acorde semidisminuido. ¿Eso es? ¿Sí? ¿Tan no. fácil? 1, 2, 3, 1, 2, 4. Exacto, y otra vez. Exacto, de los cuatro. Y ahora aquí vas a contraste. Luego aquí es así. Abriendo. Pero me mata el arranque, o sea, me matan los primeros seis. Exacto, ahora repites abajo eso. 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1. Exacto. Ahora otra vez 1, 2, 4. Digo 1, 3, 4, que diga. Ahora 1, 3, 4. Ahora bajas un traste en la siguiente cuerda, baja un traste hacia... Exacto. Mira aquí. Y en la segunda cuerda bajo aquí un traste y abriendo. Exacto. Y lo mismo abajo. Ese es el modo locrio. Tres notas por cuerda. Exacto. Eso lo utiliza mucho Metallica, ¿sabes? Metallica, por ejemplo, te coge el modo locrio aquí. ¿Sabes? Utiliza siempre.
un amigo mío muy metalero por usaba. Por eso era tan oscuro, ¿sabes? Claro, usaba los power chords, pero con la quinta en la invertida. No me acuerdo cómo hacía con esto, por ejemplo, le veo un sol ahí, tocaba re. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo podía hacer o sea, la quinta, o sea, tónica y quinta, ¿no? Pero hacía quinta. ¿Y la tónica dónde estaba? ¿Dónde la ponía el loco? Sí, hacía eso, ¿no? Ya, pues, la quinta como la quinta, o sea, un power chord, pero con la quinta en el bajo, no la tónica. Ah, esto. Por ejemplo, tónica, vamos a ponerla en el re. Sí. Para la quinta. Y en la arriba, no, eso. Y luego le metí otra vez la quinta delante de la tónica, aquí en la sexta cuerda. Eso. Le da un toque más cañero. Más cañero. Cañero le hicimos. También lo puedes hacer aquí con este acorde quinta. Sí. Quinta normal con su octava, exacto, que claro, solo puedes hacer obviamente con tónica en quinta cuerda, porque la sexta ya no tendría bajo por arriba. Este me mató. Y acá funciona igual, ¿no? Exacto. Y luego ya es aquí, si bajas otra cuerda ya es este, y con la quinta por igual. Ya le metes la quinta en el bajo, ahí en la cuarta. Yo lo utilizo mucho eso, por ejemplo, yo si toco esto de... Cuando hago ahora el otro acorde, el do, yo le dejo aquí la quinta con el bajo para que suene más oscuro. Y le dejo ahí. No le hago esto, sino... ¿Ves? Ahí le doy ese toquecillo con el bajo en la quinta, ¿no? Tremendo. Claro, la quinta en el bajo, increíble, ¿no? Yo tengo un vídeo, de hecho, hablando de eso, de la quinta... Y en el método, en los apuntes que te hiciste nuevo, ¿está? ¿Sale tener la quinta ahí el bajo? Está puesto todo esto también. Claro, es data para procesar, pero... Y en estas clásicas, sobre todo, como pecha, vos a lo mejor ahí no lo sentís tanto. Pero... En esta que tenemos caja, que es acústica. Sí, suena. El tema, ¿cómo pensás mentalmente que no tenés la tónica en la guía ahora? La tónica está... Exacto. Es que esta es otra manera también de cuando hacemos modos. ¿Se puede pensar como un acorde? No. Porque es un acorde séptima. Estoy pensando cómo se puede pensar gráficamente, ¿no? No, pero mentalmente no es un dibujo esto. Porque hay un menor 7. Y ahí no. Sí. Mira, otro dato importante para el tema que hablábamos de los modos es a la hora de crear la armonía, porque es casi más importante para los modos la armonía que la escala. Entonces, a la hora de crear la armonía es muy importante que no haya un acorde dominante. Porque si tú en esa armonía metes un acorde dominante, ya pasamos a música tonal. ¿Sabes? Pues sabes que la música tonal tiene su tónica y dominante. Si tú le quitas esos dos pilares de tónica y dominante, ya pasa a ser música modal. ¿Me entiendes? Sí. Por ejemplo, yo tenía una cosa, mira. Sí.
sea, un re, semidisminuido, do más 7, más 7, si disminuido, sí, y do, sí, semidisminuido, exacto, y do de nuevo. ¿Eso es todo modal o tengo? Tengo tónica, sí, porque tengo, eso sería tónica. Modal, correcto, porque no hay, no hay acorde dominante ni tónica, ¿sabes? Por más que esto sea un séptimo que se reemplaza por un dominante. Bueno, ahí si hace función de dominante ya depende, ¿no? Pero se trata de que no tengas acordes dominantes. O sea, los pilares de la música tonal, tónica dominante, que sí, esos dos pilares no estén. Entonces que queda todo siempre como en un... Que no, se no, hay no hay incluyente. No hay tierra, no hay dónde caer. Exacto, no hay dónde caer ni dónde empezar. Exactamente. Eso es lo que le da ese tono modal. Entonces tú sobre eso modulas. Yo, por ejemplo, una forma buena para practicar los modos es hacer una armonía con un solo acorde. Solo un acorde. Esa es la mejor forma de practicar los modos, con un acorde. Entonces tú sobre ese acorde aplicas varios modos. Yo armé una, por eso yo en mis apuntes los modos los explico como modos mayores y modos menores. Porque si yo hago un acorde mayor, como hacíamos antes, ¿no? Mi mayor. O bueno, va, más fácil, do mayor. Si un acorde mayor. Entonces yo, sobre este acorde mayor, ¿qué modos puedo aplicar? El modo jónico, ¿no? Que es lógico, que es la escala mayor. Y puedo utilizar el lidio, que también es un modo mayor, también. Ahí vemos. También cuando hacemos esto, si enfatizamos la cuarta. Claro, porque a lo mejor sí. Y otro modo que podemos utilizar sería no, sí, el cuarto. ¿Eh? A mixo no, porque tiene tensión. No. Mixolidio no. Claro, tiene claro. Séptima. El claro. Mixolidio solo lo podemos utilizar, bueno, solo, hasta la sexta. Donde queda, pero sobre el acorde séptima. Ay, perdón. Sobre este acorde podemos claro. Utilizarlo. Por ejemplo, yo hago un do séptima. Puedo utilizar yo. Pero quédate, Rubén, quédate en el do mayor para ver, para entenderlo, para seguir entendiendo. O sea, en un acorde mayor solamente los grados, los modos que tengan el max 7, el 1 y el 4 sobre un acorde exacto. Mayor. Correcto. Eso tiene que ver con eso que hacías también, porque sumabas dos modos en la misma. Exacto. Si estoy, por ejemplo, sobre un re menor, pensando que re menor puede ser menor 7, puede ser... re menor, mi menor, puede ser dórico, frigio y eólico. ¿Así estás pensándolo? Exacto, re menor 7. Los parientes cercanos, digamos. Se cayó el avión y quedaron algunos vivos. ¿Ves? ¿Dónde están mis amigos? Encuentro a mis amigos. Re menor, ¿eh? Me explotó el avión y solamente quedaron, se murieron todos, pero quedaron los menores séptimos. Entonces, si estoy en re menor, ¿puedo tocar re menor? ¿Puedo tocar mi frigio? Redórico, refrigio y reólico. Esos tres reólico. Modos puedes tocar, que son los modos menores. Ojo, el semidisminuido, el locrio no podrías. O sea, hay dos modos que son exclusivos de dos acordes. Ajá, el dominante, el séptima, solo sí. Puedes utilizar mixolidio. Y el sí. Semidisminuido solo puedes utilizar locrio. Esos son exclusivos de esos grados, del quinto y del séptimo grado. No, y luego también. Están mayores y menores. Claro. Mayores, claro. Jónico y lidio, y menores, dórico, frigio y eólico. Ni siquiera se considera armónico, melódico, todo eso, no. No se lo considera como... Pues eso serían ya los modos menores. Eso ya es otra cosa. Ah, son modos menores. Son modos de la escala. La escala menor tiene sus modos. La escala menor armónica tiene sus modos y la escala menor melódica también tiene sus modos. Es que, claro, todo tiene música modal, ¿sabes? Todo tiene su parte o modal. O sea que... Pero bueno, lo más utilizado es este.
no hay modo de aprenderlos en poco tiempo. No es fácil, no. No hay Es modo. mucha información. No hay modo. La Sí, única manera es con los patrones, conociendo los patrones y definirme los modos. transportándolos. Sí, ¿me podés definir los modos en dos palabras? Decirme, ¿qué son los Ajá. modos? Es una manera de Los organizar. O... música atonal. ¿Eh? Los Es modos música. son, en dos palabras, música atonal. Ajá. Es bueno. Es música que no corresponde a música tonal. Es música atonal. Porque Ajá. no tiene lo que te digo, tónica y dominante. Bien. ¿Entiendes? Sí, sí, En dos sí. palabras es eso, es música atonal. Es Claro. música modal. Y si un chico te dice, Rubén, ¿qué son los modos griegos? ¿Qué Ajá. son los modos griegos? O sea, que a mí me dijeron en el colegio que hay música y hay algo que se llama modos griegos. Sí, o ¿Cómo sea, lo los puedo modos son los entender? modos griegos, exacto. Se les ¿Modo puede llama ser así, modos griegos. una manera de organizar los sonidos? ¿Vos lo ves como una manera de organizar? Porque en realidad tenemos, estamos Sí. hablando de todos los que vos fijate, todos los modos, yo no me acuerdo con quién lo hablaba el otro día. Ya estoy optando por decir, no me acuerdo con quién lo hablaba, pero en una octava de 12 sonidos, o sea, por ejemplo, de 12 sonidos, el escoger 7 más el mismo repetido, ¿no? Y las miles de posibles combinaciones que nos da. ¿Cuál era la pregunta que te quería hacer yo? ¿Vos lo ves como un modo de organizar ahí de dentro de imaginémonos, acá dentro entran 12 bolitas, pero que tengo más espacio, entonces las pongo de un costado, del otro costado, las separo porque tengo, me sobra espacio. Pero en realidad yo creo que el problema ahí no es lo que sobra, o sea, son 5 espacios. Ajá. Sí, Jugamos con el 5 espacios, porque vos fíjate, vos tocas cualquier escala, tocas sí. 7, 7 de 12, estás tocando más notas, son 5 malas. Sí. Y 7 buenas. ¿Y por qué pifian tanto a veces? ¿Por qué le erran tanto? ¿No? O sea, ¿tenemos más posibilidad de acertar cuando improvisamos o no? Es que los modos no deja de ser una forma de tú qué escala, o sea, qué notas vas a tocar sobre una armonía, ¿no? Tendrás que tocar las notas, como dices tú, que casen bien con esa armonía, ¿no? Porque si sabes que si en una armonía tocas una nota que no casa con esos acordes, suena mal, ¿no? Va a chillar, va a decir, ostras, esto suena Sí, sí, mal. sí. Entonces los modos es la forma de decirte qué escalas, porque en realidad es que los modos en realidad es una patraña, realmente es una patraña porque no deja Titular. de ser escalas mayores. Claro, no digo, o sea, no deja de ser una escala mayor. Si yo digo que esto es fa lidio, es verdad, es fa lidio, ¿no? Pero es como Pero empezar a leer el también libro. es do mayor. Sí, Claro. pero que es lo mismo que yo te diga, toca la escala de fa lidio, que te diga toca la escala de do mayor, porque son las notas de do mayor, ¿no? Fa lidio contiene las notas de do mayor. Entonces, es una manera de saber qué escalas alternativas a lo que tiene la armonía podemos utilizar. Si la armonía tiene un fa mayor, es una manera de yo saber qué escalas puedo utilizar sobre este fa mayor. Pues la escala de fa mayor, obviamente. Y puedo tocar la escala de fa lidio, pero que es do mayor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo sobre fa mayor puedo tocar fa mayor, obviamente, y puedo tocar do mayor. Entonces Es lo que son te dos está maneras. diciendo el modo lidio. Te está diciendo el modo lidio. Puedes tocar do mayor sobre fa mayor. Y o sea, los dos Mach 7 que me decías recién sobre un modo que es Mach Exacto. 7, o sea, con su raíz es Mach 7, hay que buscar su otro pariente Mach 7 en la escala. O sea que más o menos sería eso. Si yo, por ejemplo, dijera, yo quiero tocar en sol lidio, también puedo estar Ajá. tocando do lidio.
Exacto. El sol lidio. El cuarto va a ser do, A si lo entendí. ver. Sí, sobre sol mayor. Sol mayor, que es jónico, y su sol lidio, pero no su mixolidio, su lidio, No, no, es lidio, lidio, lidio. Para porque que tiene una fuera, raíz más claro, 7, ambos. si no le metes séptima, si es solo un sol mayor, puedes tocar mixolidio. Porque ese Pero sol mayor podría ser un acorde quinto por eso, grado, digamos. claro, exacto. Entonces Es sí lo que yo podrías por ejemplo, tocar. yo por ejemplo cuando mis alumnos les hacía pintar esto así, les hacía pintar las tres escalas, por ejemplo, de do, ¿ve? En la misma hoja, ¿no? Para que vean cuál es la nota característica. Yo les decía, cuando vos toques acá, en do lidio, Ajá. remarcate el fa sostenido. Exacto, Remarcátelo porque al la fa. nota, Porque si la y me cuarta empezaban a improvisar, es aumentada. que me empezaban a improvisar, pobre. Y ellos estaban, sí, estoy improvisando el lidio, pero si nunca pasabas por el fa sostenido, si nunca me marcaba la cuarta aumentada, entonces, Se pierde esa sonoridad. más que Exacto. la tónica, yo le decía, no me marques la tónica acá. Marcala también, pero marcala importante del modo, que es el fa sostenido. Exactamente. Y acá marca sobre todo el si bemol. Entonces pasa, seguís en do todo el tiempo, mira. Pero Sí. pasa continuamente, do, y tenés de cada modo, pero todo en la misma tónica. Pero les hacía marcar así mi vida, porque loco, sí, estoy en lidio, estoy en, profe, pero estoy en lidio. Sí, papito, estamos en lidio, pero si no me avisaste con esta, con un fa sostenido, así es que yo. Exacto. Por eso Sí, hay unos apuntes míos. estoy en lidio, profe. No, bebé, De mí verás que, márcame. claro, por eso los apuntes míos verás que yo he subrayado los grados importantes de cada modo, sobre los que hay que incidir más. Como dices tú, en el lirio, Levanta, pues en la leva, cuarta. levanta, levanta un milímetro la cámara, así sale tu rostro también. Porque si no estamos viendo la barba nomás. La barba de afuera. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Ahí veo, ahí te sale hasta los de los lentes. Ahí está. La frente te la debo. Ahí está, está. Tenemos gorra los dos. Ahí está. Qué grande, Bueno, como loco. no tengo pelo, va mejor así. Todos mis buenos amigos son pelados. Sí. Ya vi el otro día que tenías también un directo ahí y se veía solamente la coronilla, ¿no? Solo la parte de arriba, el sol naciente. Claro. Lo que nos pasa siempre a los que no tenemos pelo. Claro. Che, qué genial esto. No ve que cómo cada uno tiene su filosofía, ¿no? Yo podría, estoy pensando de recopilar cómo piensan los modos 100 músicos amigos, ¿no? O sea, y los 100 me lo piensan, los 100 lo piensan de Ay, distinta manera. perdona. Otro detalle más importante para los modos, muy Mi importante. vida. Cuanto más tensiones le metes a un acorde, más te va a restringir El modo. el uso de modos. Me explico. No es lo mismo, por ejemplo, hay música modal que se toca sobre un bajo y nada más. Por ejemplo, ahí. Sobre una nota mi, tú sobre esa nota mi puedes tocar todos los modos. Porque no te está definiendo tercera, no te está definiendo quinta, no te está definiendo séptima. Entonces todos los modos encajan sobre ese bajo mi. Sería, digamos, la mínima expresión, ¿no? Claro. Sobre un acorde quinta, ya sabes que puedes tocar todos los modos menos cuál. El séptimo grado, el locrio. ¿Por qué? Porque tiene quinta bemol. Solo podrías tocarlo sobre aquí. Pero tienes un abanico muy grande, menos ese acorde. Menos ese modo Muy tienes un bueno. abanico muy grande. ¿Entiendes? Si yo ya le Buenísimo. meto tercera, si la tercera es mayor, solo puedo utilizar modos mayores. Si Modos es mayores, menor, modos modos menores. menores. Y si encima le meto la séptima, me va a definir más todavía si ese modo es un... Bueno, ahí no va a Mixolidio. cambiar mucho, porque será mayor o Pero pues menor. Exacto, pero mixolidio. ya te va a definir un poquito más.
¿sabes? Si entre el locrio o no. Exacto. Y si ya le meto más tensiones, encima me tengo que preocupar, si es 13ava, si es tal, me tengo que preocupar de que también cuadre con el modo que estoy tocando. Pero bueno, eso es lo mismo que con lo séptima de todo esto, partido. Sí. Pero me tengo que preocupar que esa nota extra que le voy a meter, esa tensión, sí, esté dentro del modo. Entonces me limita más todavía. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quiero tener más libertad modal de moverme entre modos, lo más práctico es quintas. Ahí estoy haciendo mi quinta y sol quinta. Pues eso me da mucha libertad, porque como no estoy definiendo si es mayor, si es menor, la única que puedo, que tengo que dejar fuera es el séptimo grado, porque es disminuida la quinta. Y además, puedo utilizar en mi, o sea, puedo utilizar sobre mi quinta todos los modos. Mi jónico, mi frigio, lidio, mi solidio, todo. ¿Viste, Rubén? No sé si me entiendes el concepto. Tremendo. ¿Viste que yo tengo hechas 413 pistas ya? Una pista, por ejemplo, de grado 1, grado 1, grado 5, grado 5, esa una pista, la otra pista, o sea, así en todos los 24, mayor con su dominante, 1 y 5 menor con su dominante, son 24 pistas. Después hice las mismas pistas en, por ejemplo, do sol y do max 7, sol 7. Y ya son otras 24, son 48 pistas. Y así llegué a hacer 480 pistas en todos los modos. Ahora, después llegué a hacer las últimas, que un alumno me dice, che, loco, tenés pistas desde dos acordes a, qué sé yo, la escala mayor armónica y la escala mayor melódica. Las tenés esas, ¿no? Ajá. Mayor melódica. Patrones y todos sus modos. Pero mayor melódica y mayor armónica, con el sexto bemol y... que son, digamos, los mismos conceptos de las menores, pero sobre las escalas mayores. Entonces armonicé esa y lo armé con el Vanina Box las pistas. Ahora me están... Y después me decía mi alumno, yo necesitaría una base por lo menos de 10 minutos, profe, que no cambie el acorde. Ajá. Y armé las 12, o sea, armé 24, con solamente un acorde, con una base, el Do, pero después lo dejaba cada 8 compases lo hacía pasar de Do, Do Max 7, y 2-7. Y al lado, ajá, le ponía, le hice el dibujo y le puse esto, ¿eh? En el video, ya el video va con esto. Es impresentable, pero va con esto. Esto, y al lado, la otra hojita, que es la misma, con su arpegio, ¿eh? Ajá. Entonces creo que el único que los vea los videos ese soy yo, porque no suben las visitas. Pero es, o sea, la data que tiene ese video es infernal. Porque te estás tocando el acorde y tenés el gráfico al lado, ¿viste? Pero claro, salió de esa pregunta del loco, me dice, ¿por qué no hace un video? Y ya me generó 24 pistas más. Y ahora vos me estás generando hacer por lo menos 12 pistas más, que la pista va a ser esta más. Ya tengo 12 videos más de YouTube de 12 pistas ahí, ¿no? Tengo que ver que quede sonando una cosa sola ahí, que sea, y que dure por lo menos más de 10 minutos, porque si dura más de 10 minutos, vos podés ponerle dos o tres publicidades al video, ¿sabías eso? Claro, si tu video dura 9.59, perdiste todo, porque es una sola publicidad. Si dura 10 minutos 01, fíjate la cantidad de videos que hay, 10 minutos 01, 02, porque pasan para poder ponerle un video a donde vos quieras, a los 3 minutos, los... Qué chanta, sí, que te rentabilizas más. De un vídeo a lo mejor saltan 3 anuncios. Sí, y entonces, claro. Pero el loco ve abajo los puntitos. ¿Siguen saliendo los puntitos esos amarillos? A mí no me salen más. A mí yo no los veo. Sí, no, esos son los de los anuncios insertados. Claro, sí. Mira, yo los sigo, no los veo más yo. Pero sale el anuncio, salta. Entonces, mira vos la manera que tenés vos de ver los modos, qué zarpada que está, ¿no? Sí, a lo mejor no digo que sea la mejor forma, no sé, es la forma en que a mí me sirve a mí para lo que yo hago, a mi nivel me sirve. A lo mejor a otro nivel no serviría, habría que hacerlo de otra manera, o no sé. Pero es que no hay... Al final es lo que te funciona, ¿no? Pero por eso es lo que funciona. Hablábamos... Primero, entender el concepto, lo que uno pueda comprender, que sea más comprensible. Seguro. Y luego, pues que te sea fácil de aplicar, que si estás en un contexto tocando con alguien rápidamente puedas localizar y tocar algo, que no te quedes ahí
Espera, espera, que tengo que contar. A ver, tres notas, cuatro, un tono, o sea, algo que sea práctico, Pero yo viste ahí como en ese caso, yo ese día quedé offside y toqué el tema, es lo que me dice, vamos, personalmente, las pelotas en mí. Deja que ruede. Personalmente creo. Estaba ahí y yo estaba muy en mí. Mira, te voy a dar Y me otra llamada. sonaba, escuché la grabación, sonaba asqueroso y tocado en vivo. Y después digo, ¿por qué suena? No estaba en mí. Le dije, loco, terminé, me toqué el tema. Sí, me dice, boludo, en mí. Pero tiene un fa sostenido mayor. Entonces estaba en mí, sí, estaba en mí, pero en mi lidio. Si hubiera Claro. tocado, Porque el fa sostenido es de lidio, ¿no? Modo lidio, claro, hubiera tocado de en si cuarto mayor. avanzado. Claro, yo hubiera tocado en si mayor todo el tiempo. Era feliz. Ajá. Directamente. Pero no manejaba los modos, todavía no los manejaba de una manera. Digamos. Pues, mira, Ajá. siempre, por eso, como son vistas, o sea, vos buscás por ahí. A lo mejor tu método, ¿por qué fue así? Porque fue una búsqueda de eso, mi negro. Ahí te ves bien. Justo porque vos no ves ahí, yo tengo sin querer donde va mi ventanita que queda, te estaba tapando justo en media cara, ¿no? Los métodos, yo creo que cada uno hace el método en base a lo que por ahí le resultó o a la vez, que es como que te gustaría ver en el otro, ¿no? O sea, que te gustaría que el otro arranque por ahí para que no te pase lo que a mí me pasó, me Exacto. parece, ¿no? ¿Puede ser Yo así? lo que hago es que pienso de qué manera el otro lo va a entender. Claro, Para que porque después el que yo pienso que el de enfrente no sabe nada. Y yo tengo que hacerle entender sin saber claro. nada. Que muchos dan clases dando por hecho ya que el otro sabe mucho. ¿Sabes? Que te empiezan. Buscas en YouTube una clase de lo que sea y yo lo entiendo porque ya sé cosas. Pero yo pienso, esto alguien que no sabe nada se queda igual. No le sirve para nada. Porque Peor, claro, es que te le estás quedas dando, igual. le darle un revólver a un suicida. Si Claro. a lo mejor lo que venía pues si se suicidaba. Y vos le esperabas que a lo mejor vos le decís un guillo que no toma el revólver. Dale. Al revés, ¿no? O sea, terminas perjudicando. O sea, y a veces hasta frustrando, ¿no? Como labor de docente, ¿no? Que yo siempre digo ahora que somos los. Yo creo que lo que tenemos que tener así como estandarte más que el libro es el link ahora, ¿no? Es decir, entra acá, entra allá, mira esto, mira el otro. No mires esto, todavía no te, el famoso todavía no te va a hacer falta. Sí, pero yo quiero, todavía capaz que no te haga falta. Y pero a mí me dijeron, porque soy piquen, bichito mío, pero si no puedes hacer serie de dos dedos, dos notas por cuerda, no puedes tocar primero escalas, no puedes sacar un punto, no puedes leer un puntadito, una tablatura a tiempo, deja el sweep picking, dejarlo para cuando. Sí, no, pues Claro. yo escucho guitarristas, Malmsteen, Giardino, Steve Vai. Sí, qué sé yo, mi negro. Pero no Sí, es sé. que el sweep picking es un recurso. Entonces, para tú aplicar ese recurso tienes que tener una base, si no, no vas a poder, por mucho que quieras empezar por el sweep picking, no puedes empezar porque tienes que tener antes una base para poder hacerlo. Y la técnica también. Sí que es bueno, sí que es verdad que es bueno desde el principio empezar a practicarlo. ¿Por qué? Porque es una técnica que te va a llevar toda la vida a dominarla. Entonces, cuanto antes empieces a trabajarlo correctamente y tal, antes podrás conseguirlo, ¿no? Si lo dejas para el final, empiezas más tarde y más Ajá. tardarás en conseguirlo. No sé si me explico. Sí. Pero que la gente tiene claro que el sweep picking, digamos, es de las cosas más complicadas en técnica de guitarra. Entonces, eso lleva un proceso y es largo y hay que trabajarlo con metrónomo y es muy tedioso, no es fácil. O sea, no hay mucha gente que lo domina porque es muy complicado. Y es eso, es empezar pronto a trabajarlo con triadas y cosas así, pero saber que le vas a dedicar muchos años hasta que te salga como tú quieres. Muchos Que años, no va a decís, ser ¿cómo un muchos mes. años? Pero yo no voy el año que viene a tocar así como usted. Yo no puedo en un año tocar como usted, profesor Atencia. Yo podría aprender. Tú ya Son tocas mejor preguntas que que te hacen, ¿eh? Pero yo necesito ya para el año que viene tocar todo eso. Yo no puedo estar años estudiando. ¿Cómo Bueno, se hago? dedica muchas horas, a lo mejor sí. También Pero depende de las bueno, horas que lo hago, ¿no? claro, yo le puedo poner, póngale que yo le ponga 2 horas por día, todos los días. Ajá. El año que viene, ¿puedo llegar a tocar como usted?
Es cierto eso de las 10.000 horas de práctica, que se logran en 6 años tocando 3 horas por día. Claro, pero es que depende esas horas de práctica como sean. Porque alguien dice, ah, es que yo practico 12 horas. Vale, ¿qué haces en esas 12 horas? No, es que yo me paso las 12 horas tocando la menor y mi mayor. Hombre, pues no te van a valer para nada, ¿no? Podés Ahora, tocar tiene toda la bien vida. estructurada. Podés hacer tu carrera. Además, hay gente que la hizo. Claro. Hay gente que la Es hace cuando... que son horas bien empleadas o mal empleadas. Eso también es importante, ¿no? Ah, mira, y un detalle modal también, así para rematar los modos. Las pentatónicas modales. Pentatónicas modales. A ver. Sí. Tú cuando haces un blues, por ejemplo, ¿no? Si haces ahí, no sé, el típico la séptima. Típico, ¿no? La séptima, la séptima, mi séptima. ¿Cierto? Entonces, cuando estás sobre la séptima, o sea, la cosa es que tú mientras estás en la séptima, podrías improvisar con la escala de la menor pentatónica. Cuando pasas al re séptima, Re menor pentatónica. a la pentatónica A la pentatónica de re menor. de re. Exacto. Siempre en la misma tónica, la misma tonalidad, en la misma tónica, de la misma tónica, en Del pentatónica menor. acorde. Del Del acorde, claro. acorde. Del acorde. Cuando me voy Exacto. al Mi 7. Y la pentatónica de mí. Y lo de tocar una quinta arriba, ¿en cuáles anda? Si estoy en ¿Qué? La, tocar una quinta arriba. Una pentatónica arriba, una quinta arriba, por ejemplo, tocar mi menor sobre el la mayor. También podrías, exacto, también podrías. Exacto. Sobre un la, o sea, se puede tocar sobre un la 7. Vamos a hacer Pero, dos. ¿sabes por qué? Es por lo que hemos hablado antes. Por lo que hemos hablado antes. Le metemos, bueno, el blues ahí está con, sabes que el blues combina mayor con menor, y eso es lo que le da esa característica bluesera, ¿no? Esa combinación de mayor con menor, acorde mayor con una escala menor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un blues de 12 compases, el La, que hace estos mismos acordes que hemos hecho, ¿no? Pues hay quien se tiraría todo ese blues tocando en la menor pentatónica. Entonces, claro, suena al final todo igual, ¿no es eso? Si Claro. tú vas cambiando entre La menor pentatónica. O sea, Entre tocaste la, re y mi. las tres. Claro, los tres Claro. modos menores. Es como, claro, El sí. sexto, el segundo y el tercer grado. También puedo. Claro, exacto, también Esto puedes modular. Alta data, lo que estás tirando. Es alta data, es big data. Claro. Es big. Son años de desarrollo. Big data esto. Big alta, alta big data. Big alta data. No. Hoy Pero es que con mi... hay más, porque a eso le No. puedes sumar la escala de blues, aquí. Mayor, ¿no? ¿Pentatónica mayor sería? No. La quinta disminuida. Thank you.
escala pentatónica sumándole la quinta bemol. Escala menor pentatónica de la. Por ahí súmale la quinta bemol. ¿La nota blue? Exacto, la nota de blues es la quinta bemol. Que siempre a los alumnos les digo marcarlas, porque si no hacen esto, si la marcan ahí no va. Claro, no. Es una nota concebida para ser nota de paso, no para quedarte mira. De paso, pero suena mejor para vos ascendiendo o descendiendo. Suena bien. Sí. Suena bien, que no me venga. Ya. Es que suena bien igual. Exacto. Luego también podemos meter la escala dórica, por ejemplo. La escala dórica, también podemos utilizarla. Exacto, sí, exacto. Yo le pienso al la pienso con la sexta, el fa sostenido. Porque hay una chacarera conocida acá que se llama. Pero en realidad estoy tocando un sol. Oye, ¿cómo va? Eso, oye, ¿cómo va eso? Claro, y también puedo usar el modo eólico. Todo sobre... Para vos me estás queriendo decir que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo acá. Sí, sí, todo en la. Sobre los acordes de blues. ¡Hostia! ¡Hostia! Cuando vas a cada grado, Rubén, cuando vas al cuarto, al re y cuando vas al mi, ¿usas también las tónicas en todas? ¿O ahora me estás hablando únicamente de lo que se aguanta la tónica acá? ¿También se lo aguanta el re? En todas la puedes utilizar. En todos los 12 compases, cuando pasas... Que al mismo tiempo lo puedes aplicar a los otros, al re. O sea que cuando paso al re... Y a mí, exacto. A mí. O sea que podemos usar todas las escalas. Claro. O pentatónica primero. Sí. La primera que vimos fue la pentatónica, dijimos. No. Sí. Pentatónica normal, modales. Pentatónica de la, de re y de mi. Sí, después... con nota blues mayores, ¿no? Ajá. La de blues sí, mayor. Puedes utilizar la escala mayor pentatónica. Esa. O sea que pregúntale, puede entrar toda la cromática y le va a entrar también. Sí, la cromática también la puedes utilizar ahí. Si llegamos a... Entonces le caben todas las escalas. Y la más importante. Decime cuál no entra entonces. Hombre, la más importante. La locria no entra. El locrio no entra. El jónico en un principio no quedaría muy allá. Se puede utilizar, pero no quedaría muy allá. Y la que sí que pega más con el blues, que también la utiliza mucha gente, es el mixolidio, el modo mixolidio. Mixolidio. Estoy en la. Mixolidio sí. Es sobre re. Que tengo dos sostenidos. Dos sostenidos. Dos sostenidos. Sostenido. Uy,
que estoy duro, che. ¿Sí? Ajá. No, esta sí. No. Lo único que para hacer blues no lo tocaríamos así, ¿no? Porque no, no sonaría blues. Claro. También las aproximaciones. Convertir la tercera de menor a mayor, tercera menor en tercera mayor. Arpa. Como nota de paso. ¿Sabes lo que te digo? Por ejemplo. Aproximaciones, sí, sí, convertir sí. La tercera a tercera mayor como nota de paso o para finalizar, claro. También vale. Claro. ¿Cuánto laburito, ¿no? Sí. Yo que pensaba tocar el blues con una sola escala, señor. Yo pensaba yo tocar el blues así. O... Y esta sería cromática, pentatónica cromática. Sí, los cromatismos los puedes meter siempre en todo el ciclo. Lo importante de los cromatismos es no pararte en una nota que no sea de la escala. Porque si bien. Te detienes en una nota que está fuera de la escala es donde va a quedar. Es la como pinchar de la... Es que lo que le digo, pinchar una goma en el Bronx. Pinchar una cubierta en el Bronx, ¿eh? No te pares a cambiar la cubierta. Sigue. Sal corriendo con la rueda rota y eso. Sí, ya, ya. Sí. Es más o menos, ¿no? Sí. Y lo... Qué lindo, ¿no? El mundo de la improvisación, ¿no? Y después otro día podemos hablar, si querés, de equipamiento, que nos cuente qué usar, sí, y eso. Qué... Claro. Pero me gusta esto. Esto de la improvisación es... Y es tan amplio, ¿no? Que vos decís, ¿viste? Y después te sale un tipo con un libro así, como este, el Jamanovich, sí. Que tiene una sola nota en todo el libro. Y vos decís, te querés morir, ¿no? Porque vos compras un libro y se puede... Pero es la improvisación en la vida, dice, y en el arte. Entonces, explica también esta cuestión, ¿no? Que vos decís, bueno, vos vivís improvisándose. La vida es una improvisación. Vos salís, por ejemplo, salís a la calle... Y digo, yo voy a comprar, qué sé yo, voy al supermercado. Y a lo mejor tengo 10 maneras de doblar en cada calle para ir. Y ya, llegar a la esquina, ya estás improvisando si vas a doblar o vas a seguir. Eso ya es parte de la improvisación, ¿no? O sea, de... Y él te explica así, sí. Que la improvisación como un juego, ¿no? También y la música en sí como un juego, ¿no? Claro. Sí, fíjate todas las cosas que te he contado en el rato que llevamos y yo no sé nada, porque yo realmente no sé nada. Comparado no con nada? Otros que pero saben muchísimo. Que, lo que yo sé es un mínimo, ¿no? Pero es altísima data. Es cada una. Acá el video lo que habría que hacer. Cada 10 segundos, pausar y probar lo que decís. Porque estás tirando mucha data junta. Mucha, mucha data. Y alta data, como te digo. Big data, ¿eh? Grande. O sea... Que a lo mejor lo lees, está en los libros. Pues sí, me juego que está en los libros, ¿viste? Pero no te lo están diciendo, no te lo están diciendo así, toca este, mira, estoy en un La 7. Listo. Me solucionaste la vida. Todas las escalas posibles ahí. Porque esto puede ser un bolero. Estoy tocando un bolero, o sea, no es únicamente data para blues, no es únicamente data, ¿o no? Es saber cosas que te van a cuadrar con ese sonido. Lo que pasa es que sí que es verdad que ese contraste mayor con menor es típico del blues. A lo
mejor en un bolero no sé si quedaría, no sonaría, no sonaría a lo mejor a bolero, ¿no? Claro. Habría que probarlo, igual sí, es que no es mi estilo, entonces no lo sé. Ahí mismo sabe mucho mejor que yo. Pero tendría que probar en una samba o algo folclórico nuestro de acá para ver qué onda, ¿viste? Sí, porque se te va un poco. ¿Viste? Claro, cierto, pero... Sí, dándole el swing adecuado, a lo mejor, pues claro, cuadra bien, claro que sí. Las notas son notas, no tienen claro. Más. O el carácter que tú le imprimas con el ritmo, con todo. Como el abecedario, ¿no? Capaz claro. Que vos podés escribir y en el idioma que sea, no solamente claro. Las palabras que quieras, sino en el idioma. Entonces como que la puede que sea, mira, a ver si podemos, si profe, si usted me ayude con esto. Puede ser que las letras sueltas sean notas, las palabras sean escalas y los idiomas sean modos. Español, inglés, alemán, usamos las mismas letras, pero tenemos que armar otras palabras distintas, otras escalas distintas. Y hablamos de algo más grande, que es el alemán o el inglés. Y vos decís house. Y house no tiene ni una puta letra en común con casa. Ajá. No hay una sola letra. Porque así me... La S está repetida, pero... House. Claro. H-O-U-S-E. Los modos es un menú. Tú vas a un restaurante y te pides un menú de 5 platos. Por ejemplo. O de 7 platos, va, para que sea como las notas. Vamos, a ver. Sí, entonces tú tienes, claro. Lo primero te sacan unos cacaos. Luego te sacan una tabla de quesos. Luego un poquito de jamón. ¿Cuánto llevo? Cacaos, queso, jamón. Te sacan una paella, que es de aquí, de Valencia. Luego un poco de carne. Luego pescado. Y por último el postre. ¿No? Me falta el postre. Tengo 5, para. Ah. Se ve ahí. Eso es lo mayor, por ejemplo. ¿Eh? Claro, ahí tú tienes 7 cosas. Pero a que no vas a comértelo, no te va a quedar el mismo sabor si te lo comes todo en el orden que te he dado. Que si te comes primero el postre, luego el pescado, luego los cacaos, ¿verdad? ¿A que el orden va a cambiarte un poco la forma en que te vas a comer ese menú? Yo creo que sí, ¿no? Claro. No es lo mismo comerte una tarta de chocolate y después unos espaguetis, comerte primero los espaguetis y luego la tarta de chocolate. Pero siguen siendo espaguetis y sigue siendo tarta de chocolate. Lo que has cambiado es el orden. Pues en esto, los modos, yo creo que es un poco el orden en que te comes esos platos. ¿Y si es el que te va a dar unos sabores o unos colores diferentes, ¿no? ¿Y si tengo otra bandeja? ¿Y en otra bandeja es otro modo? ¿Esto es un modo? Exacto. ¿Y si yo hago esto? Es otro modo, exactamente. Eso es. Pero siguen siendo las 7 notas. La imagen ha cambiado, es otra cosa distinta, o sea, de la primera. Escucha, las notas son las mismas. O sea, son do, re, mi, fa, sol, la, si. Ahora van a ser do, re, mi, fa, sol, la, si. Exacto. Y así van a ser también, pero no, nunca puse un fa sostenido, nada. Siguen siendo las mismas 7. Eso es un modo. Exacto. Bueno, depende desde qué punto de vista lo mires, porque si lo miramos desde la misma nota, sí. Si lo miramos desde do, por ejemplo, do jónico, do dórico, porque esto es una cosa que se confunde mucho la gente. Do jónico, do dórico, do frigio, do lidio, ¿no? Pero tenemos do como base, ¿no? Entonces, ahí sí cambian las notas. Claro, sí, sí. Ahí sí cambian. Donde no cambiarían es si fuera do jónico, re, dórico, mi, frigio, fa, en ese lidio, caso, ahí sí que son las mismas notas, que eso mucha gente se equivoca, ¿eh? En ese caso es esto. Entonces, por ejemplo, si yo dijera, esto es do,
Esto es do jónico. Tengo el do Exacto, acá. Pero esta es la nota de fa solamente. exacto. Entonces, si yo quiero hacer do lidio, cambio ese fa y pongo un fa sostenido. Exacto, Pero eso es, tengo, correcto. mantengo casi todo el menú. Y allá encontré Exacto. yo cuál era. Bueno, vuelvo al lidio, al jónico. Dejo el plato primero. Exacto. Entonces digo, che, yo, pero ese es el si. Si yo le cambio el si por el si bemol, Okay. ahí me quedó un do con si bemol. Me quedó un do mi sol y ahora. Porque tengo el do, Do, pero tengo si bemol. Le bajé la séptima, cambié la son séptima. la, sí, Do, bemol. do, do con si bemol. Le subí No, la cuarta. sería... Un do con si bemol. Sí. Yo de cabeza no puedo sacarlo todo así ahora mismo, pero sí. Mira, yo le bajé la séptima al do. Ajá. Y me quedó do, re, mi, fa, sol, la, si bemol, do. Exacto. Bien. Y si Exacto. Con vuelvo de... la séptima disminuida. Y si vuelvo a hacer así, me queda un lidio. No hablamos, ¿sabe qué? Ahí está de este modo. Con cuarta aumentada y del lidio dominante no hablamos. Ajá. Eso, ahí tenés un plato lidio dominante. Me gustó lo del plato, boludo. Me mató el plato, me mató el plato. Este le voy a sacar una foto para explicar los modos. No, me mató el lidio. Me mató los platos. Y el lidio dominante, que es con cuarto aumentado y séptimo bemol, vos lo usás muy, si usa mucho esa escala, no se usa tanto. O es para complicar la vida, es Yo no para la asustar. uso, la verdad. Es para asustar, porque tienes cuarta, o sea, cuarto. La escala en sí, la escala es fácil tocarla. El problema es hacerla encajar en una armonía. Ese es el Claro, problema. ¿dónde? Claro, ¿Dónde la encajas? es muy Es que lindo ese es el problema. decir todos los Claro. prados y las palmeras. Viste eso que se estudian las poesías de memoria, ¿viste? Y después, ¿dónde la decís? Claro. ¿Eh? Por ejemplo, en jazz, Ah. lo que hacen mucho los jazzeros es un modo para cada acorde. Ellos modulan en todos los acordes y por eso tienen esa sonoridad de jazz. Por ejemplo, una armonía que tenga re menor séptima, fa mayor séptima, sol semidisminuido, pues sobre el re menor séptima a lo mejor están utilizando re frigio, sobre el sol mayor séptima igual están utilizando sol lidio, y sobre el semidisminuido te están utilizando el modo locrio. Y cada cambio de Claro. acorde, pero claro, no te tocan el modo entero, tocan notas claves del modo, lo que quepa en ese compás o en ese tiempo en el que está sonando el acorde. Y es la dificultad del jazz, de improvisar el jazz, lo más difícil es eso, de que tú estés, primero, que estés tocando y puedas identificar el acorde que está sonando en el momento y no confundirte. Y notar cuándo viene el cambio y estar preparado ya, tener ya en mente qué notas de qué modo le voy a aplicar a ese acorde. Pues esa es la dificultad del jazz. Por eso son Claro. los grandes maestros los de jazz. No es por otra Claro. cosa. Claro. No es No es porque por. tocan súper rápido, ni te hacen sweep picking, ni es No, la no dificultad de la es. música. Es como jugar al ajedrez, digamos, el ajedrez. Es como. Ajá. Y lo otro es el juego de damas, eso más rápido, ¿no? Que vas comiendo Exacto. rápido y. Exacto. Son finalidades distintas, pero el pase maestro, así, dos notas y. ¿Y por qué B.B. King la estiraba y se quedaba? Porque si él decía que si él perseguía las notas del acorde, cuando encontraba una ya le venía otro acorde. Sí. Y después le venía otro acorde. Entonces, ¿qué era? Si él se quedaba en la nota y la esperaba. Entonces esa nota, por ejemplo, un do. En el do era tónica. Cuando se iba el sol era un sus cuatro. Y cuando se iba el re era séptima. Entonces estaba estirando así a Sí. propósito, ¿no? Querido Es Rubén. como la gente me pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que saber para ser guitarrista? ¿Qué tengo que tocar? ¿O qué escalas me tengo que aprender? ¿O qué acordes tengo que conocer? Mira. Pues yo siempre también digo lo mismo. Es que también, a veces, en el mundillo este de la guitarra, por lo menos, bueno, creo que será todos los músicos, ¿no?
parece que hay que saberlo todo. Si no lo sabes todo, no eres guitarrista, ¿no? O No. sea, si no sabes absolutamente todo, no eres guitarrista, ¿no? Parece que hay ese concepto. Y yo no lo veo Claro. así. O sea, yo veo que, ¿tú qué vas a hacer? Yo me lo planteo así. ¿Qué quieres hacer tú? Es que yo quiero ser guitarrista de blues. Pues céntrate en el blues. ¿Para qué quieres saber la escala menor armónica, melódica y los modos de la escala menor y el super Claro, glock, querido, no yo lo no va a sé qué? usar nunca. Claro, si es algo que no lo vas a usar nunca, si te apetece saberlo por crecer como músico, por conocer más cosas, bien. Pero yo soy más práctico, o sea, ¿yo qué quiero saber? Lo que yo quiero hacer, que quiero tocar como Steve Vai, pues tendré que saber hacer un poco sweep picking, tendré que saber las escalas, los modos, tendré que saber los acordes que él utiliza, qué mejor manera, pues que aprendiendo de sus temas, las técnicas que él domina las tendrás que dominar, tapping, etcétera, ¿no? Ya. Mirá el método que eso lo escribió Ricardo Moyano en el año 2000, que el que entrevisté yo el otro día, el concertista este que viaja por el mundo, ¿no? Ajá. Learning Song Guitar. Bienvenido a esta página musical, sin músicos, ni musas, ni músicas, ni musas, ni hostias. Antes que nada quiero dar dos sinceros consejos, fruto de casi 30 años, que ya ahora son 50 porque pasaron 20 años más, de dedicarme a esto. Primero, no pierdo el tiempo con la música, menos con la guitarra. Él dice que de arranque los invita, así, che, mira, vos fijate que hay carreras, ingeniería, carreras de... No hace falta más músicos, ya no hacen falta tantos músicos. Entonces dice, mira, primero, no pierda el tiempo con la música, menos con la guitarra. Segundo, si no hace caso al primer consejo, hágalo al menos al segundo. Procure no estudiar solo. Esto mejor dejarlo para cuando uno se quiere pulir o mejorar algo y ya ha aprendido. Consígase unos amigos cómplices, algunos para aprender juntos, otros que oigan y toquen alguna percusión, o con cualquier cosa que tenga a mano o con un sencillo instrumento, o que simplemente canten. También puede ser, es lo mejor, tocar además con alguien que ya sepa más que uno, o con un así llamado profesor que haya en el camino. Pero en este caso siempre debe tocar junto con los alumnos, al comenzar al unísono, lentamente y luego... Cuando la cosa ya marcha sobre ruedas, inmediatamente tocar un acompañamiento, ya sea de bajo, de ritmo, de acorde, de contrapunto, en fin. Que el pupilo aprenda escuchando y copiando. Esta es la mejor manera. Luego cada músico va cambiando de voz, unas veces tocará la melodía, otras el ritmo, el bajo, etc. No solo es más entretenido, sino que se aprende de una manera más rápida y eficaz. Solo al final y después de haber practicado el tema de en varios tonos con diferentes ritmos, y con diferentes digitaciones y afinaciones, se emprenderá la versión como solista, como cada uno de acuerdo a sus posibilidades y conocimientos. Si no dispone de recursos humanos, ayúdese con alguna máquina eléctrica o electrónica, que hay muchas, pero apúrese, porque es un futuro más cercano que lejos, segurísimo que las máquinas hacedoras de música podrán ya prescindir de todos nosotros. Espero que ningún instrumento ni ninguna tecnología del futuro, a pesar de las asombrosas posibilidades de que disponga, pueden cerrar la magia de poder dar una serenata, una fresca y silenciosa noche de verano a la luz de la luna con una simple guitarra. Y ahí arranca el prólogo y después viene todo el método de él, ¿no? Pero mira también lo que es el método. Y mucho sobre afinaciones. Él usa muchas afinaciones, que en Argentina es de los países que más afinaciones alternativas se usan. Tira 60 afinaciones diferentes. Y él se estudia, por ejemplo, todo capricho árabe y te lo toca con la sexta en re, después lo toca con la sexta en mi, después sube la tercera la, baja la tercera de nuevo, después deja la primera en re, no. Lo me explicaba cómo prueba el programa él y lo prueba en las 12 tonalidades de los temas. Asturias, ponele, lo toca en la, en si menor, y lo toca, ¿eh? Lo toca, no es que decir lo pruebo, no, no, lo Son toca mucho y dice, trabajo, oh. Asturias en re menor, en mitad mi menor la obra, la menor pone el re menor. Asturias en sol menor. Me da pereza a Para. mí bajar la sexta re para tocar algún ¿Eh? tema. Y Te solo da bajar la pereza. sexta re. Uy, pues mira las Me afinaciones. da Uy, pereza luego ajustar toda la guitarra y todo. el otro día terminó haciendo una afinación. Dice, podemos probar, dice, hacer, qué sé yo. Y terminamos tocando. Afinaciones alternativas también es un fastidio, ¿verdad? Porque tú ya te sabes las notas en mi estándar y de repente te las mueve todas.
Se descoloca totalmente, ¿no? Vender humo así, sí, humo en puede hacer frasco, todo lo que quiera. humo en frasco, ni hablar si le mete delay, si le mete esto con flanger, detona porque yo uso mucho, uso flanger y yo uso, ¿sabes lo que combino yo? En dos pedaleras, flanger y chorus, que nadie combina flanger. ¿Probaste flanger? Y suena bien, con la guitarra esa suena bien, los efectos casan bien. Una nave. ¿No probaste nunca chorus con flanger? Chorus y flanger, sí, pero en guitarra eléctrica, no en una guitarra. Pero porque están en el mismo, viste, en las pedaleras están siempre en el mismo parámetro de modulación. Y es difícil, o sea, tenés que tenerlo en dos pedales separados. Tenés el flanger y le pones un chorus aparte. Yo lo que así, siempre le pongo es reverb, delay, un poco de compresor y un drive, una distorsión overdrive. Para limpio, el chorus es lo más utilizado. El chorus es más bien. ¿Qué tal, Da muy buen sonido el chorus. Y ahora, estos días, ahora en la mañana, que tenés alumnos online, ¿tenés algo ahora? ¿Tenés gente online así? ¿O hoy te madrugaste para mí? A las 9, ¿hoy? Porque yo... No, hoy me levanté por ti. Me levanté por ti. Hoy por ti, mañana por mí. Yo que estoy levantando súper tarde, los días, a las 10 o a las 11 de la mañana. Y hoy te levantaste a las 9, porque acá en Argentina son las 4 de la mañana, y la franquicia de la malla este... Hay una malla aquí entre las 12. Me decís, loco, hicimos 6 horas y media el otro día con el otro pelado. ¿Sabes lo que son 6 horas y media de Skype? 6 horas y media. De las 11 de la noche a las 5 y media de la mañana el sábado. No, y guardé un poco porque la captura después de las 3 horas se empieza a desfasar, ¿viste? El audio del... Entonces yo guardo hasta 3 horas, grabo. Por la captura, estilo. Demás se rescata de Skype, ¿viste? Pero qué delirio, hasta que hacía esas asomadas de abajo, viste, llegamos a combinar la escena de él. Entonces armaba el cuarto, digamos, la cuarta pared de teatro, viste, y me navegaba con la pelada por abajo, viste, además. Y él... Bueno, pero te entretienes, practicas, hablas con gente, de paso subes vídeo. Lo tienes bien hecho, está bien pensado, hombre. Es una forma de hacer muchos trabajos a la vez. Reciclar todo, ¿no?
Es lo que me contaba, lo que decía Ricardo Aybar, le digo, o sea que todo se recicla en la vida, dice, el mundo se recicla. O sea, alguien se muere, eso sale de, imagínate, se muere, lo entierran en la tierra, se fagocita con la tierra, después nace una semilla, capaz que tenga parte de la ceniza o lo que haya quedado de ahí. De la ceniza sale el arbolito de la plantita, sale la semillita, no, sale un pajarito o un insecto come de la, ponele del polen, de lo que sea. Y vos después sin querer te tragas el bichito, o el bichito, o la semillita la come la planta, o sea, una vaca, y la vaca, vos después te comes la vaca. Entonces, todo se recicla, o sea. Pues yo le preguntaba, ¿y el universo? Y el universo dice que también se recicla. Porque viste que si el universo es finito, infinito. Las melodías son infinitas. Puede llegar a un punto que todas las canciones se copien. Hombre, sí, tienen. Ya sabes tú, la música comercial tiene su estructura muy parecida a todas. Sí, sí. Y bueno, y así mismo todas las canciones son distintas, ¿no? Y... claro. Por eso las normas estas de copyright a la hora de plagios y todo esto, hay ciertas cosas que no se pueden hacer y ciertas cosas que sí, ¿no? Ajá. Un acorde no es plagio. Tú puedes coger un acorde y utilizarlo y no es plagio. Y está en muchas canciones. Imagínate, pero si ya unes el acorde junto con otro acorde, una serie de acordes, una progresión, eso tampoco sería plagio, la progresión, claro, de acordes. Pero si le unes la misma cadencia, ritmo, acompañamiento, letra y demás, ya sí que es plagio. Mira, sí, claro. O sea, que también tiene ahí su cosa, porque en realidad todo es un plagio. Porque claro, hay canciones tocando mayor, o tocan re menor, o tocan todas, ¿no? O muchas. Uno, de 5-1, de 1-4-5, esas progresiones están en... Ella durmió al calor de la masa y aquel amor de música ligera. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Víctor Heredia, sobreviviendo, dije sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. Repito siempre que mientras alguien despacito, que me tome tu cuerpo despacito. Y puedes seguir así. Tengo la lista, ¿quién la busco? Ah, tienes la lista, ¿no? La lista, sí, obviamente cada una va en sus tonalidades, ¿no? Pero la podés enganchar y ver que la otra esta. Canon de Pachelbel, ¿eh? Claro. Sí, la del canon. Mil 1600. Acá y en Argentina hay un millón de canciones esas, con esta cadencia. Por ahí varían los últimos 3 o 4, ¿no? Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final. Todo, Arjona tiene todos los discos, señora de las 4 décadas. Y Arjona todas las dijo, ¿no? Pero no lo nombramos. Y mucha música que contiene así sol, re, do a 9 este. Por ejemplo. Cinco, cuatro. 1-5, 1-5-4, 1-5-4-6.
Sí, do novena. Y sol, re. Y la tónica, ya, la tónica es sol. Tónica, es decir, que con estos acordes que puedes hacer un montón de cosas. Y bueno, le puedes añadir ese también. Ese hay un tema que me gusta mucho de ¿cómo se llama? De Perry Charran. Es uno que son más. Sería 1-5, 1-5-4, do, re, y aquí sería en números, y en números 4, en números 1, 3, ¿no? No te llevo a ver, 1, 2, no te veo bien ahí la cámara, Rubén. Rubén, la cámara. Ah, la cámara. Ahí va. ¿Está en sol? Uno, sí. Dos. Cinco. Dos. ¿Por qué dos? ¿Es un la menor? Re, ¿no? Uno, cinco. Sí. Bueno, yo lo estaba viendo como un re. Ah, la tónica, como un re. Sí. Ah, re, uno, sí. Entonces, ¿qué haces? ¿Cuatro? ¿Sol? Este no sabría muy bien cómo llamarlo, este es un chi, ¿no? Aquí hago un re, pero con la nota sol. Sus cuatro. En lugar de fa sostenido hago sol en el re. Sí. Y luego este, que es un mi menor, pero con las notas. ¿También con estas dos? Sí, eso. ¿Ese cómo me llamas? ¿Siempre las dos acá? ¿Pedales? Exacto, estos dos aquí, exactamente, pedales, exactamente. Pegadita, un pedal agudo, que es raro, ¿no? Pero es hasta molesto, llega un punto que sí, loco, levántame el dedo, por favor, o voy yo y se lo saco. Claro. Ese es. Miren, y ese me gusta. Ricardo Moyano tuviera que tocar eso, sube la primera sol y la segunda re a la bosta. Ajá. Y listo. Sol y re. Claro. También. Qué delirio, ¿no? La simplificación de de todo. Sí, lo que yo quería decir con estos acordes es que sí, con eso tienes para, como me has enseñado esto, esta rueda de acordes, ¿no? Que con esas posiciones tienes para darle muchísimas vueltas, ¿no? Y puedes aplicar un montón de cosas. Puedes hacerle ahí mil cosas, ¿no? Bien, millones de cosas.
Y es muy compacto, porque tienes la mano todo el rato ahí, no te requiere de mucho cambio ni nada. Está bien. Voy a parar la grabación del programa y vamos a seguir grabando nomás por Skype por las dudas, para que no se nos frene más esto, por si acaso no quiero perder nada de data de esto.